I'm sorry, hold on. Solo me estaba cambiando de computadora. Sorry about that. Yes, exactly. So on Monday estuvimos revisando un poquito, like, ya a empezar a recordarnos, ¿verdad? Un poquito de lo que vimos en bachillerato, university, las clases que ustedes tuvieron anteriormente, like in school, un poquito de números, bueno, números no vimos mucho, probable colores, vocabulario general. ¿Algo más que recuerden? What did you learn on Monday? Tipos de comida. Oh, comida. Vimos un poquito de comida. Yes. ¿Algo más? Anything else? Los países también. About country. Verbos. Countries, verbs. Okay. Okay, good. Good, good. Exactly. So we checked all those things. El día de ahora, so today, ya vamos a comenzar a trabajar un poquito. We are going to get started con el primer verbo, and that is como el verbo madre, digamos, que es el verbo to be, lo vamos a utilizar anywhere, right? Les voy a empezar a presentar mi pantalla here. Let me present my screen so we can get started here. Okay, there we go. So, vamos a la sesión número 2. We are going to get started with session number 2. Es lo que vamos a ver el día de ahora. My agenda is, tenemos un poquito de warm-up, un vocabulary review, verb to be practice, and conversation practice también, right? To get started, vamos a trabajar con este objetivo durante toda la unidad. That is, by the end of the session, participants will be able to talk about me, and other people in different workplaces and say their occupation. Vamos a practicar un poquito de cómo decir nuestra ocupación y dar descripciones un poco generales, right? Solo un par de recordatorios here. El primero es, ya está apagada, ok. El primero es la camarita, right? Tanto como sea posible, please let me see you, okay? Porque es bien diferente si yo apago mi cámara, ya no me ven, y uno se siente raro, you know, so si alguien me apaga la cámara es como, ¿estás? O se me fue a dormir, y me queda la duda, you know, ¿está durmiendo? ¿Está comiendo? ¿Está ahí o no está ahí? Entonces, en la medida de lo posible, ayúdenme con la camarita. Nuestra asistencia siempre la vamos a mantener al 100%, right? Les agradezco a los que ya estaban bien tempranito acá. Y la nota de 8, right, en la plataforma. Solamente parte de los recordatorios that I wanted to make. Ahora sí, let's get started. I have here like some pictures. Son algunos empleos. They are some jobs. And the question is, what is the job? ¿Me pueden ayudar con el empleo? What is the job that you see here in the pictures? Doctor, mechanic, secretary. Doctor, mechanic, secretary, yeah, okay. ¿Qué más, qué más? Engineer. Engineer, probably, why not? Okay, ¿qué más? What other job comes to your mind? Analyst. Analyst, okay, yes. Architect. Yeah, an architect. Farmer. Farmer, okay, good. What else comes to your mind? Now, let's start with doctors. When we are talking about doctors, ¿qué se relaciona? ¿Qué cosas se relacionan con doctores? What comes to your mind when we see doctors? ¿Qué más se les viene a la mente? Hospital. Hospitals, yes. ¿Qué más? What else? Nurse. Nurse, okay. ¿Qué más? What else? What else? Deben más. Give me more. Hospitals, nurses. Ambulance. An ambulance. Yeah, of course. An ambulance. Okay. ¿Qué más? What else? ¿Qué más? ¿Qué más? I think we're... Patients, exactly. Patients, medicine, right? So there are a couple of things. What about a farmer? This person es un granjero. This is a farmer. ¿Qué se les viene a la mente cuando ven un granjero? Or when you see the picture, ¿qué viene a su mente? What comes to your mind? Animals. or she cooks vegetables. Chicken. Oh, okay. Corn. Okay, yeah. So corn, animals, chicken. Okay. ¿Qué más? What else? Not many? Fruits. Fruits, las frutas. Sí. Yes, of course, fruits, plants, flowers. Ajá, yeah, vegetables, los aguacates, right? Avocados too. Okay, okay, nice. What about a mechanic? What comes to your mind when you see a mechanic, an engineer, probably an architect, no, but let's say mechanic and an engineer. So, ¿con qué más lo relacionamos? Uh-huh. Con cars. Cars. Machine. Machines, yes. Airplane. Oh, airplanes, why not? Okay. Motorcycles. ¿Qué más? What else? Tolls. Very good. De hecho, iba a preguntar esa palabra. Very nice. So we also relate mechanic with tools, exactly, con las herramientas, right? So he is using here some tools propias de mecánico, right? Nice, okay. We have this one. What do you think she does? What is her job? Secretary. Maybe a secretary. So with this secretary, ¿qué hacen? ¿Con qué lo relacionamos? What do we... related to? Computer. Documents. Computers. Mm-hmm. Documents. Okay, documents, yes. Calls. Calls, exactly, exactly. ¿Qué más? What else? Time. Okay, time. Mm. Con el tiempo. Okay, yes, yes. Why agenda. Ah, okay. Agenda con el horario, right? Schedule. Uh-huh. ¿Algo más? Anything else? I think we're good. I think that's a very good list. Okay. Then we have plumber. Okay, un plomero, a person who fixes things in the house. ¿Qué usan? What do they use? Aparte de tools, aparte de herramientas. ¿Con qué más lo relacionamos? Restroom. Johnny, can you repeat? The restroom. Ah, the restroom. Yes. I like that word. Okay, you're not saying bathroom, but restroom. Qué interesante. Buenas noches a todos. Hi, good evening. Wait, quiero identificar la voz. Mr. Medina, right? Mucho gusto. Thank you. Gracias por unirse, Mr. Medina. So here we are, ready for you. Gracias por unirse. Okay, so we are talking about plumber. So you told me, lo relacionamos con restroom, que sería un baño, ¿verdad? This is a bathroom. Mm-hmm. ¿Qué más? Boiler, así, no sé cómo se pronuncia. Boiler. Do me a favor, escríbamelo en el chat. Write it in the chat y ahorita lo reviso. So I'll check it. Guys, si hay alguna palabrita que no sepamos, me la pueden escribir en el chat. Con gusto la revisamos. And, si no sé cómo pronunciarla, pues igual nos vamos a todos los recursos que tenemos para pronunciar. Ah, water. Mm-hmm. Yes, water. Yes, water. Puede ser water o le cambia. Oh, trastes, dishes. Pipeline. Pipeline o tubería. Las pipes. Ajá. Uh-huh. Las pipes. Yes. Las tuberías. Uh-huh. Very good. Y la última, alguien me dijo por ahí analyst. Súper bien. This can be an analyst. ¿Qué otro empleo trabaja con gráficas y números? Any other job? Stats. Uh-huh. Account. Yes. An accountant. Uh-huh. ¿Qué otro empleo? Manager. Probably managers, exactly. So they use, ¿qué utilizan ellos? What do they use? Excel. Databases, la base de datos, database. SQL Server. Ok, SQL Server. Algo más. Calculadoras. They use calculators, right? I don't know. Computer. Ajá, computer. Okay. Oh. Deme solo... Email. Oh, email, exactly. Deme solo un segundito. Mr. Salvador is writing to me. Give me 1 second. Hold on, give me 1 second. Okay, okay, okay. Yeah, so here we have like different jobs, formulas, okay. Yeah, they use formulas as well. Very good, guys. I like it. I like it. Let's move on a little bit. Ahora vamos a revisar el verbo to be. We are going to be checking the verb to be. But antes de irnos a esta parte, vamos a revisar some important words que nos van a ayudar. Normalmente vamos a combinar todo, listening, speaking, writing, and everything, pero va con un enfoque de speaking. Vamos a ver gramática el día de ahora, que es como el primer tema, pero gramática enfocada en speaking. Así que chicos, please, necesito que abran sus mentes, okay, que no tengan pena a decir sus ejemplos. To speak, sobre todo, all right, porque no solamente vamos a hacer planitas today. Vamos ya a comenzar a hablar, all right. So, les comento 2 elementos importantes de... el tema de ahora, que es simple present. Cuando hablamos de simple present, hablamos de temas gramaticales o de tiempos. Voy a hablar ahora, right? Vamos a hablar del verb to be enfocado en la descripción propia, descripción física, descripción de empleo, right? Y sobre nosotros. Cuando estamos hablando, utilizamos muchos pronombres. Es decir, digo yo, digo usted, ella, él, etc. A eso le llamamos pronombre. Todo tiene un orden específico, incluso en español. Si yo digo, yo comí mañana, no tiene lógica, all right? There is no logic in it, porque todo debe de llevar un orden específico, una estructura. So, vamos a iniciar ahora con... revisando 2 cosas importantes. El primero son los pronombres, right? Personal pronouns. I'm going to call them here personal pronouns, que me van a ayudar a saber de quién estoy hablando. Y la segunda es el verb to be, que solamente significa ser o estar. Por ejemplo, tengo la palabra I, right? Que es yo. Y el verbo to be que lo acompaña es I am. ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo voy a traducir? Yo soy o yo estoy. Yo estoy en mi casa. I am in my house. ¿Ya? Yo soy, ¿qué? Soy pequeña. I am short. Entonces ya me empecé a escribir solamente utilizando estas 2 palabras. Claro, necesito algo más que me le agregue, que me le aporte un poquito, right? Para que ya tenga sentido todo lo que estoy diciendo. So, let's start with this. Vamos a comenzar ahorita con el I am solamente y luego vamos a ir agregando más, all right? Si voy muy rápido, please stop me, all right? Si me emociono demasiado y voy corriendo, tell me, teacher, otra vez, por favor, can you slow? Y esto, I'm okay, all right, but let me know. So, I am. Necesito, vamos a agregar ahora, vamos a agregar algo que se llama un adjetivo, an adjective. An adjective es una descripción personal de cómo son ustedes. Chicos, ¿cómo se describen ustedes? Yo soy, right? ¿Son enojados? ¿Son testarudos? All right. ¿Son como bien hyperactive? ¿Son serviciales? O personalmente, you know, eso puede ser personalidad, pero también puede ser la descripción física. Son altos, son bajitos, son rellenitos, son delgaditos, right? Son atractivos o no tan atractivos, okay? So, vamos a empezar a describirnos un poquito. Piensen en ustedes, ¿cómo se describirían? How do you describe yourself, all right? I can say, for example, si tengo que describirme físicamente, I am short, all right. So, soy bajita, I'm really short. Vamos a hacer oraciones, así que la voy a escribir las demás abajo para que vayan viendo cómo se van estructurando y luego podamos ir siguiendo. Again, si necesitan que repita algo, please let me know, all right? So, I am short. No soy tan... pues no soy de gordita ni delgadita. So I am average weight. I am average weight. All right. Soy como de peso promedio, right? Not so fat, not so thin. ¿Cuál sería el opuesto de short? What is the opposite of short? Tall. Los de Harry hubieran mostrado y los de Michelle. Exacto. Una consulta. Creo que alguien me dejó abierta. Hola, dígame. Creo que me había dejado abierto el micrófono. ¿Rebeca? Hola, sí, una consulta. En la segunda oración, ¿cómo lo pronuncia? This one. Sí. Ok, this is average. Average es como un promedio. So, average weight, como peso promedio. Uh-huh. Ok, gracias. Uh-huh. You're welcome. So, tenemos short. Tenemos tall, pero también hay como una estatura promedio, right? Estatura mediana. So, utilizo la misma palabra average para hablar de eso. So, average. Average height, all right? So, short, average height, and tall, all right? Tenemos las tres. Hablando de peso, tenemos por ejemplo delgadito. How do you say alguien que es delgado? How do you call that person? Slim. Podría ser slim, all right. Otra palabra que conozcan, another word you know. No sé si han visto antes la palabra thin, for example, también es delgado. So slim, thin. Está la palabra skinny. Yo no la utilizaría porque es como demasiado delgadito, all right. Pero también está. So, depende de su estructura física, right? Tenemos average weight, que es como peso normal, promedio. Y luego tenemos los que están un poquito pasaditos, right? Los que ya vamos llegando por ahí después de la cuarentena. So, hay una palabra que I don't like it that much, que es fat, pero la siento demasiado ofensiva. So, podríamos utilizar en vez de fat, la palabra plump, que es como rellenito, right? So, we can use that word, and that is okay. So, oh, heavy. Yes, I'm a little heavy, right? Yeah, no suena pesado, so it doesn't sound, no suena ofensivo. So, yeah, we can definitely use it. Guys, antes de continuar, vamos a pronunciarlas, okay? So, let's start with this. Short. 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 Average. Short. Short. Average. Average. Height. Average. Average. Height. Height. Average height. Average height. Tall. 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 Slim. Slim. No, ese sonido no lo tenemos en español, así que lo vamos a forzar un poquito. Es una Z. Thin. 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 Saquen la lengua. Thin. 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 Again. Thin. 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 Okay, hagamos un ejercicio. Solo saque la lengua un poquito y haga como la Z de zapato, pero española. Zapato. Zapato. Eso es thin, thin, thin. Si se ponen la mano enfrente van a sentir como aire. Si sienten aire está bien. Thin, 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 thin. No es una S, thin. No es una T, thin. ¿Cuál es el refresco? Slim, thin, thin, skinny. Pero skinny es como extremadamente delgadito, right? So skinny. Mm-hmm. Skinny. Next one, average. Average. Pero como va junto a weight, le agregamos average weight. Average weight. Plump. Plump. De rellenito, right? Mm-hmm. And heavy. Heavy. Okay, there we go. All right, that is the one. Then, ¿qué más puedo hablar de mí? What else can I say about myself? Well, I can say, for example, I am pretty, right? Para descripciones, para atractivos, so pretty. En el caso de hombres, podemos usar handsome, right? Que es como guapo, atractivo. We can use attractive. O en el caso que una mujer sea o un hombre o alguien sea extremadamente hermoso, se puede utilizar también la palabra gorgeous. No sé si la han visto por ahí. Like, gorgeous es alguien extremadamente bonito, bonita, atractiva, right? So like, oh, también puede ser para ropa o para algo que sea, oh, that blouse is so gorgeous. Es como súper bonita. So we have pretty, handsome, attractive, and gorgeous. So, repitamos esta palabra, please. Gorgeous. 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 Perfect. Gorgeous. Gorgeous. Okay, good. Very good. Now, vamos un poquito con personalidad. Let's go with personality. Acá sí va a ser un poco difícil porque cada uno es diferente. Everybody is super different. And of course, we want to listen to what you have to say about your personality. So, ¿cómo son ustedes? Right? ¿Cómo se describiría? What is your personality like? I can tell you for... Ajá, exactly. So, friendly. Joyful. Wow, joyful, qué genial. Okay. Friendly, joyful. Si alguien es como muy hablantín, parlanchín, so talkative, all right? Are you talkative? ¿Son hablantines? Are you, en español? Yeah, okay. So talkative, exactly. So friendly, joyful, talkative. ¿Qué más podemos decir? Honest, all right? If you are an honest person. So, honest, sociable, si son sociables, right? Sociable, o si son lo opuesto, si son como bastante tímidos. Shy, sociable, shy, si son tímidos. Smart. Impera, ¿cómo se pronuncia? Hyperactive. Ah, hyperactive. Como hiperactivo. Hiperactivo. Hyperactive. Smart. Exactly. Smart or intelligent, que sería lo mismo, right? Intelligent or smart. ¿Qué más? Ahora, tenemos solo palabras bien bonitas acá. Pensemos ahora en también parte, a veces... No todo es bonito en nuestra personalidad. Necesitamos hacer cambios. So, disappoint. Pero para personalidad... Daniel. Oh, clueless. Voy a agregar acá las negativas un poquito más abajo. Porque si hay algunas cosas que podemos cambiar. Dígame, Daniel. Hiperactivo lleva H. Hyperactive. Let me just confirm. Si no me equivoco, I believe so. Pero si no, busquémoslo. Let's confirm. Hyperactive. Hyperactivity. Yes. Sí lleva. It's an H. Why? Mm-hmm. Hyperactive. Now, ¿qué palabras podemos poner acá? Por ejemplo, que es olvidado. Yeah, so forgetful. Uy, angry. Okay, okay. Proud. Hay alguien que es olvidado. Okay, molesto. Proud. Uh-huh. Que alguien más dejó otra, pero aquí no quiere. Jealous. Oh, jealous. Yes. Oh, yeah, you're right. Jealous. Mm-hmm. Teacher, I have a question. How do you say arrogant? Lazy. Lazy. Or desordenado también. That is lazy. So. Insecure. Excuse me? Insecure. Insecure. Uh-huh. O podemos usar shy también, ¿verdad? Insecure. Okay. ¿Algo más que se les ocurre que es una palabra no muy buena? ¿Algo que podremos cambiar? A cry baby. Okay. What do you mean by a cry baby? Impatient, Evelyn says, impatient. Impatient, I'm gonna write it here. Johnny, I like that word, stubborn. Mm-hmm. Como necio, como terco, exactly. Uh-huh. Difícil de cambiar de opinión. Ok. ¿Alguien más? Si no la encuentran, you know, piensen un poquito, vayan al diccionario, check it out, you know, y vamos agregando vocabulario. Remember, la idea es, si no me sé una palabra, no hay problema, voy a investigarla y la agrego a mi vocabulario. Les recomiendo que tengan un cuadernito o si prefieren la computadora o en el teléfono, que vayan tomando notas, you know, porque ese vocabulario la idea es repasarlo todos los días hasta que se les quede, until you get it. O le pueden tomar captura, la compartan en el grupo, lo que se les haga más fácil. So, Daniel, no sé si me dejó la manita arriba o si tiene otra pregunta, si no aquí le bajo la mano. Okay, so, okay, bye. Vamos a pronunciar. Let's go ahead and repeat with me, okay, para que ya luego nos quedemos y los escuchemos también. So, let's start with this one. Friendly. 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 Quitémosle la I. Friend. Friendly. 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 Mm-hmm. Joyful. 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 What is the meaning of joyful? ¿Qué significa? What is the meaning of joyful? Divertido. Alegre. Alegre. Yes, alegre, divertido. Okay, cool. Next one. Talkative. 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 Mm-hmm. Next one. Mm-hmm. Next one. Honest. 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 Next one. Sociable. 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 Next one, shy. 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 Very good. Next one, hyperactive. 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 Very good. Next one, smart. 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 Intelligent. 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 Okay, very good, very good. Now, vamos con las palabras un poco negativas. Forgetful. Forgetful. What is the meaning of forgetful? Olvidadizo. Olvidadizo, exactly. Que se me olvida todo, right? Forgetful. Next one, angry. 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 Very good. Next one, proud. 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 What is proud. The meaning of proud? What is proud? Proud. Orgulloso. Orgulloso, exactly. No necesariamente es algo negativo, you know, todo depende, ¿verdad? Yo me puedo sentir orgullosa de lo que he logrado, pero si es como demasiado, entonces sí es como something bad. So proud, right? Proud. 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 Como proud. Una. Proud. 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 Next one. Jealous. 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 Guys, are you jealous? ¿Son celosos? Are you jealous? No. Del 1 al 10, from 1 to 10? Cero. Ay, oh, come on. Are you jealous? Girls, boys, are you jealous? No. Not so much. Not so much? From 1 to 10? So much. 11. 11. Okay. Okay, okay. So that's jealous, right? Like celoso o celosa. Remember, esos adjetivos no tienen género. Entonces, no es como que soy mujer, le voy a poner una letra más o una menos. No, no hay ningún género. So I am forgetful aplica para hombre o mujer. That's okay. Next one, lazy. 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 Ok, vamos a hacer este sonidito. All right. La Z por lo general vibra un poquito. Entonces es como... Lazy. 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 Are you lazy? What is the meaning of lazy? Si no sabemos el significado, rapidito, check it out in the dictionary and tell me. Holgazán, okay. Are you lazy? ¿Se consideran un poco lazy? No. No? A little, un poco? So, so. Creo que dudaron mucho. I think you thought about it that much. Okay. Next one, messy. Messy. What is messy? No el jugador, right? What is messy? Desordenado. Desordenado, ok, como sucio, desordenado, right? Puede ser nuestra apariencia física o puede ser también un lugar, una habitación, yeah, so that can be messy. Next one, let's continue. Insecure. 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 Very good. Next one, impatient. 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 Are you impatient? No. No? ¿Son impacientes? Are you impatient? A little bit. A little bit? A little? All right. So, veamos estas expresiones. Tenemos la expresión a little, que es como un poquito. A little se las escribo en el chat para que las vayan guardando, right? A little, un poquito. También podemos decir a little bit. Es lo mismo, pero suena más bonito, ok? A little bit, esas son un poquito, right? Or we can use the expression, lo opuesto que es a lot, yeah? A little bit and a lot, right? Yeah, so far I think that's okay. So a little, un poquito, and a lot, yeah? So eso es mucho. So we have impatient, y el último que tenemos acá en la listita es stubborn. So let's repeat, stubborn. 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 Johnny, stubborn. Creo que Johnny era la mejor definición de esto. Fue el ejemplo que nos dio. Johnny, what is the meaning of stubborn? Terco. Terco, exactly. Alguien que es, hay otra palabra para terco que suena más bonita. Wait, no me recuerdo. Okay, pero sí, es como terco, necio, exactly. Testarudo, that is the word. Testarudo. Mm-hmm. Okay, okay, okay. I am impacted. Okay, now the question or the point is, ¿cómo se describen ustedes? How do you describe yourself? First of all, talking about physical description, ¿cómo son, guys? Acá no hemos incluido color de cabello, ojos, color de piel, todavía no, no yet, ok. Pero sí vamos a describir nuestra física, nuestra apariencia física en general y también un poquito de nuestra personalidad, all right? ¿Alguna duda? Do you have any question here? ¿Dudas? ¿Estamos bien? Yo tengo una consulta. Dígame, pregunte. Ask. O sea, cada vez que vamos a mencionar una de esas palabras siempre va a ir el I am. Sí, muy buena pregunta. Es mío, ¿verdad? Muy buena pregunta. La respuesta es sí y no. Le explico por qué. Cuando decimos I am, es porque yo estoy dando una idea completa, right? Este se llama una oración completa, que tiene sujeto, verbo, complemento y está perfecta. Ahora, la situación es la siguiente. Cuando estamos hablando, usted no habla en oraciones así, usted no corta sus ideas. No va a venir y va a decir, ok, I am short, I am slim, I am friendly. ¿Por qué no lo decimos así? Porque suena, uno, bien robotizado, y suena como que me lo he memorizado. Cuando estamos hablando no es de esa forma. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Vamos a hacer nuestra descripción. Voy a mover eso a un costado para que podamos practicarla un poquito. Y vamos a intentar presentarnos y hablar de nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Let me talk about myself, all right? So, como permíteme hablarte de mí, all right? Ya sabemos cómo decir nuestro nombre, right? So podemos incluir eso. You can call me. Por ejemplo, si mi nombre es Julia, but to be honest with you, no me gusta Julia. Me siento como una señora. Ya estoy mayor, pero no tanto, all right? So, let me talk about myself. You can call me Julie. All right. So, si no le gusta su nombre, you can just say como le gusta que le llamen. You can call me Julie in this case. I am short. Y ahora, para no repetir I am, I am, I am, voy a agregar esta expresión. And, all right. So, I am short and average weight. And average weight. ¿Qué más? Voy a agregar, puedo agregar otra vez and, o si no quiero repetir, puedo agregar la palabra also. Also significa también, además, ¿ok? Also. So, let's repeat it. Also. Also, como una O, guys. Also. 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 So, also. I am friendly. ¿Qué más puedo agregar de personalidad? Talkative, not really. I am friendly, voy a agregar smart, and a little crazy. Okay, there we go. Como para no repetir I am, si ustedes se fijan, lo que estoy haciendo es solo acortando un poquito, pero no he perdido la idea, porque solo es como que quité esto, y me queda el resto, me quedan los adjetivos. So, I am friendly, smart, and a little crazy. I am, como comienzo otra idea, ahora sí, otra vez allá. Siempre es necesario que pongamos de quién estoy hablando. So, I am forgetful, soy bien olvidadiza. I am forgetful, and jealous? No. Proud? Not really. I am forgetful. Díganme otras descripciones negativas, guys. ¿Qué han escrito? Denme ideas. What have you written? Mad. Mad. I'm not mad. ¿Qué más? ¿Qué más tienen? Ajá. Mad. ¿Qué más tienen? Cranky. Cranky. No, no me describiría. ¿Qué más tienen? Give me more, give me more. Solo escucho happy. A Joe. Right. ¿Perdón? ¿El qué? Proud. Happy. Orgullosa. Proud. Not much. Happy. Happy, yeah, pero dígame negativas ahora. Give me negative. Brave. Brave. Pero brave es valiente. Positiva, valiente. Ajá. Oh, I am brave. ¿Qué más? No, vamos a escribir el mismo de Evelyn. So, I'm impatient. No siempre, but sometimes. Sometimes I am impatient, and that's it. Y eso es todo. Grumpy. Ok. Grumpy sí estoy. Ok, so revisemos juntos. Let's check together. Si se fijan, no es complicado. Fátima says I'm grumpy. Ok. So revisemos together. Primero, comencemos con esto. Let me talk. All right. Todos repitamos. Let me talk. Let me talk. Sin la L. Let me talk. Como TikTok. Okay. Let me talk. About myself. Let me talk about myself. Let me talk about myself. Very good. Let me talk about myself. Okay. Let me talk about myself. Yes, very good. Pueden agregarle I am Julia, my name is Julia, so, o simplemente se lo quitan, whatever you prefer. So my name is Julia. Les voy a hacer mi presentación para que ustedes you get an idea y luego vamos y la practicamos. So let me talk about my, good evening, let me talk about myself. My name is Julia. I am short and average weight. Also, I am friendly, smart, and a little crazy. I am forgetful. And sometimes I am very impatient. And that's it. Thank you. Okay. That's it. So vamos a repetir la última expresión que tenemos acá. That's it. 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 Okay. Let me listen to you guys. Let me see. Mr. Medina, please, repitamos. That's it. That's this. That's it. Estoy acá. That's it. That's it. Ahora juntito. That's it. That is. Okay, Johnny. That's it. That's it. Very good. Very good. We got it. Let me see. Giovanni. Giovanni creo que va manejando. And he was driving. No, ya llegué a casa ahorita. Oh, okay, great. Me alegro que ya ha llegado. Fátima también ya la veo. Creo que iba en el bus, ¿verdad? So, creo que ya la vi en un escenario diferente. Glad to see you. Me alegra que ya llegaron, guys, porque ya es tarde. So, I'm glad you're home. Okay. So, Giovanni, repite conmigo, porfa. That's it. That's it. Very good. Fátima, repeat with me. Let me talk about myself. Estoy acá. Let me talk about myself. Fátima está en mute, está muda, está en mute. Tiene apagado el micrófono. Lo tiene apagado, le voy a invitar ahorita. Fátima, el audio. Está en la computadora, si no me equivoco. A la parte de su camarita está el audio. Sí. Veo su audio. Ahora sí, ya lo escucho. Yes. So, yes. Repeat with me, please. Let me talk about myself. Let me talk about myself. Very good, exactly. So, guys, vamos a ir a practicar. ¿Alguien tiene alguna preguntita antes que vayamos a practicar? Any question? Okay. So, listen up. Vamos a hacer lo siguiente. Si ya lo tienen escrito, si ya tienen escrita su descripción, solamente compartamos con los compañeros cómo son ustedes, right? ¿Cuál es su personalidad? ¿Cuál es su descripción física? Podemos agarrar ideas de acá como let me talk about myself. That's it. Or thank you. Ok. Para que sea más fácil. Lo único que les voy a pedir es one Guys, no tengan pena de equivocarse. Si se equivocan, está bien. Si no les sale a la primera la pronunciación, está bien. That's okay. Nadie se va a burlar, you know, nadie le va a decir, ay, te equivocaste. No, definitely not. Así que, please, dejemos como cualquier prejuicio que podamos tener, right? Esto no cuesta, inglés no cuesta, ok, y sobre todo vamos a empezar desde, you know, this moment, a empezar a comunicarnos. So, comenzamos con el verb to be, comenzamos con su descripción personal. Les voy a dar 5 minutitos para que podamos ir a los grupos acá. Uy, permítanme, give me one second. 4, 3, 2. Sí, eso es ok. Los voy a invitar ahorita. Remember, al momento de darle clic, ya no me van a escuchar, pero yo los voy a ir a visitar. Si tienen dudas, hay una opción que dice pedir ayuda y es como si me llamara, right? So, les tendría que estar cargando ahorita la invitación, le dan clic y ya nos unimos al grupo y practicamos con los compañeros tanto como sea posible. Si es necesario repetirlo 20 veces, repeat it, guys. Let's go, 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 go. ¿Comenzás tú, si querés? Hola, ¿comenzás tú? Sí. My name is Marcos. I am 21 years old. I am smart, shy, honest, and yo no me acuerdo mucho de, ¿copiaste la pantalla? No le tomé, pero sí me acuerdo un poquito. Por lo que entiendo yo, bueno, voy a decirte lo que yo he entendido en la clase. My name is Jaime. I am happy. I like the world. No sé, ¿está bien? Yes, very good. Sí, solo que teníamos como describirnos, si es de altura alta, bajita, también como es uno, si es alegre, si es impaciente o cosas así. Entonces tenemos que hacer como esa descripción. Y tienen las palabras, yo no las tengo. Yo le tomé a unas. A ver, si tú tenés más claro el concepto, ¿por qué ayúdanos ahí, Evelyn, por favor? My name is Evelyn. I am of Avery Hay. I am 24 years. I am cheerful, friendly, and sometimes impatient and a little forget. Y tú tenés la pantalla para que la compartas con las palabras. Dale, Johnny, haz la tuya mientras Marco las escribe. Okay. Hi, my name is Johnny. I am 26 years old. I am smart. Else, I am friendly. Hi, why is everybody so quiet? ¿Por qué son tan callados, guys? Why are you so quiet? ¿Terminaron? Did you finish? Yes. Si ya terminaron, podemos hacerlo nuevamente de tal manera que les salga más rápido, más fluido, you know, con mejor pronunciación, etc. So podemos siempre practice a little more, practicar una vez más, right? You can repeat nuevamente, no hay ningún problema. So let's do it one more time. So una vez más, chicos, let's repeat it. Let's do it one more time. Let me talk about myself. I am happy, angry, also friendly, lazy, that's a good description. Thank you. That's a really nice description. Okay, and very fluent, I have to say. Okay, good. I have a question. Yes, Rebecca, tell me, what's your question? A la hora de describirnos en average height, es verdad, average height. Height. Si yo, height, ok. Si yo quiero referirme a mi peso, por ejemplo, tengo que poner, o tendría que pronunciar, por ejemplo, o sea, average height quiere decir, average es promedio. Normal, ¿verdad? Uh-huh. Es promedio. Y height es... Height es la altura. Height es la altura, ok. Sí. Vaya, pero si height. Yo quiero hablar sobre height, ok. Y si hablo de mi peso... Sería lo mismo, sería average weight. Y weight. Yes. Ah, ok. Sí, esa era mi consulta porque no sabía cómo describirme para que me entendiesen que hablo de mi peso, que estoy hablando de mi peso. Ajá, para ser más específicos. Sí, está la palabra height, de altura, y está la palabra weight, de peso. Uh-huh. Ah, ok. So, average height and average weight. Uh-huh. Gracias. You are welcome. Okay, guys, so I think that is just fine because of the time. Vamos a regresar. I'll see you in a bit. Hey guys. Hi. ¿Me escuchan con eco? Oye, ¿se escucha bien? Bien, se escucha bien. Okay. Un poco. Thank you. Okay. So, sorry, había dejado el... La otra computadora encendido el audio. Okay, so we are, estamos describiendo un poquito, right? So we are talking about ourselves. And of course, vamos a practicar un poquito right now, personality and physical description, con lo que tengamos, right? I can have some volunteers. Me gustaría saber si tengo algún voluntario, si alguien quiere participar, if anybody would like to participate. Si no, pues igual, me gusta escoger victims también, así que volunteer, ¿alguien quiere participar? ¿Alguien se ofrece como tributo, you know, to save the whole group? Nobody? Come on, guys. Anybody? Yes, Evelyn, very good, 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 good. Okay, Evelyn, tell us a little bit about yourself. Cuéntenos de usted, because acá no vemos más que su rostro. So, we have no idea cómo es físicamente, personality, así que cuéntenos, we want to know you. My name is Evelyn, I am 24 years old, and I am of the average height, cheerful, friendly, and a little forgetful. Oh, okay. Amazing description. Thank you so much. Guys, give Evelyn some emojis. Dele emojis, guys. Tienen reacciones, ustedes le pueden, gracias Johnny, so le pueden dar emojis like a heart. Yeah, thank you. That looks good. Okay. Thank you so much. ¿Tenemos más voluntarios? Do we have more volunteers? No? No tengo voluntarios. Oh my God. Oh my goodness. What's going on? Okay. No worries. La primera persona que veo es Andrea. Así que Andrea, gracias. Thank you so much for that. Gracias por ofrecerse, you know. Tell us, Andrea, cuéntanos de usted. Tell us about yourself. Creo que Andrea tenía problemas con el Inter, pero no sé si me escucha, Miss. Sí, ya. Yeah. Yes. Okay. Hello, my name is Andrea. I am short. I am joyful and little enojada, no sé cómo se dice, un poco enojada. A little grumpy. A little grumpy. So, bueno. I am smiling, creo que así se dice. Like smiling? Sonriente. Oh, smiling. Uh-huh. Smiling. Also a talkative. Uh-huh. Yes. Okay. Yes. Okay, amazing. That's good. That's really good. Thank you, Andrea. All right. Guys, that's good. Like, hay palabritas que hacen sonar esto bien bonito. Por ejemplo, la expresión que utilizó also, you know, la hace conectar muy bien. So, a pesar que son expresiones o estructuras bien sencillas, se suena, you know, it makes it sound mucho más organizada. Thank you so much for that. Okay, let me just go for my last person. Xenia es la última persona que me aparece en la lista. Muchas gracias. Thank you so much for that. So let's go with you. Let me talk about myself. My name is Xenia. I am average weight, average height. Also, I am friendly, honesty. I am forgetful, impatient, messy. Oh, I am that. Okay, yeah, that was a nice description. Thank you so much for that. Very good job, Xenia. That was good. Yeah, gracias por los emojis. Thank you so much for the reactions. Very good. Okay, guys, good, good, good. Now, ahora veamos un poquito el resto también de pronombres que tenemos. As I mentioned before, pues sí tenemos el I, right? Que es como yo me describo. So, I am. Right? Es el primero. But tenemos más también. We have a lot more. Por ejemplo, tenemos you, right? You, en inglés no hay como tanto respeto en el sentido de, en español tenemos tú y usted. En inglés es you. No importa si es un niño o un señor o un jefe. It's you. Para el you, vamos a hacer un pequeño cambio. Ya no voy a utilizar am, sino que voy a utilizar are. You are, tú eres, right? You are. También tenemos para un hombre, solo para uno, que vamos a utilizar, o en general le llamamos terceras personas singular. Más adelante vamos a ver el uso. Y tenemos otro pequeño cambio del verbo to be, que es he is. Él es, right? He is. También tenemos para chica, solamente una. Todos ellos son singulares, solamente describo a una persona. So, he is es para un hombre. She is para ella. Ella es, ella está. Or también puedo utilizar para un objeto, right? It is. So, vamos a detenernos acá un momentito para poder utilizarlos, right? So, I am es cuando yo hablo de mí, right? Oh, I am Julia. I am a teacher. I am an accountant, I am a student, right? Yo soy. Now, you are. Yo vengo y yo me dirijo a ustedes, you are, o me dirijo a una persona específica de ustedes. So, es como tú o usted, right? O vos, en salvadoreño es el mismo. So, you are. For example, acabamos de escuchar a Andrea, escuchamos a Xenia, escuchamos a Evelyn. So, ¿qué fue lo que ellas dijeron? What did they say? Como well, solo chicas, de hecho. No hemos escuchado hombres. Oh my God. Ok, ya vamos a escucharlos. So, cuéntenme de quién se recuerdan. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Cómo son ellas? She's a friendly. ¿Quién? Who? Se me olvidó. Impasión. ¿Pero quién? Who? She's a messy. ¿Pero quién? Xenia. Ok. De Xenia se recuerda solo de la última chica. Ok, it's okay. Impatient. Xenia dijo que era impaciente. I don't remember. Xenia, are you impatient? Ok. Evelyn is friendly. Oh, ok. Evelyn is friendly. So I'm going to write it here. She is friendly. Entonces, veamos la siguiente. Take a look at the following. Súper buenos ejemplos, the ones you have. Pero si yo digo she is impatient and she is friendly, yo no sé de quién estoy hablando, solo sé que es una mujer. ¿Cómo entonces voy a saber acá la diferencia? Puedo cambiar el she por el nombre de quién estoy describiendo. In this case, sería Xenia, right? Xenia is impatient, ya no necesito she porque estoy usando el nombre. Por Evelyn, creo que mencionaron, right? So, Evelyn is friendly. Ya no necesito she porque ya sé de quién estoy hablando, right? I know who we are talking about. A eso se le llama terceras personas singulares. So, Xenia is impatient, right? Si hablamos de he, cuando estuvieron en el grupito, ¿de quién se recuerdan? Díganme de un chico que recuerden algún pedazo de información. Any piece of information. Jenny is smart. Marcos is smart, you said. Creo que escuché Marcos. Ok. So, puedo decir he is smart. Pero si quiero especificar de quién estoy hablando, so I can say Marcos is smart. Y eso es todo. That's it. Ok. Y así vamos armando nuestras oraciones. So, Marcos is smart. Xenia is impatient. Luego tenemos you are. Si le quiero decir a alguien directamente, you are. Sí que eres, no sé, I don't know, anything, ok. Le podemos utilizar el you are. Pero tenemos uno más aquí, right? It is. ¿Alguien sabe para qué utilizo it? ¿Alguien sabe para qué uso it is? Para las cosas o los objetos. Para las cosas. Para las cosas, objetos, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Animales también. Animales. Uh-huh. Para decir esto. Para decir esto, all right. En general utilizo it cuando es uno y es lo que no sea una persona. Ok, objetos, animales, cosas, plantas, países, all right. Todo. Vamos a utilizar it para lo que no sea una persona. So, por ejemplo, yo le quiero decir... quiero hablar del clima. Está caluroso. ¿Cómo le digo está caluroso? Necesito una oración. No le puedo decir solo hot or warm. No, necesito una oración. Entonces, para eso me va a servir el it. Para armar una oración. So, ¿cómo le diría está caluroso? O está helado, o está, no sé, el clima, right? Hot, cold. Entonces armo toda la oración. It is so hot. It is hot, right? ¿Cómo le puedo decir? Uy, qué helado está. It is cool. Ajá. It is cold. Exactly. It is so hot. Oh, it is cold. Le quiero decir que ahora es martes. ¿Cómo le digo ahora es martes? ¿O es martes? It is Tuesday. Exactly. It is Tuesday. Uh-huh. It is Tuesday. Le quiero decir que, es interesante. It is interesting. Exactly. It is interesting. O lo opuesto, es aburrido. It is boring. So, si se fijan, una oración completa la voy armando. Si es una cosa, un objeto o cualquiera que no sea una persona, lo armo con iris. ¿Tenemos preguntas? Questions? Doubts? Algo que quieran clarificar, algo que quieran, confirmar. Sin pena, chicos, si tienen dudas, please, no se queden con la duda. Probablemente alguien más la tenga también. ¿Cuál sería la pronunciación correcta? It is. That's a very good question. Hay una palabra que se parece bastante, que es el verbo comer, que es it, right? Esta de acá es bien cortita. Esta es como un it. It is. So, normalmente lo decimos rápido, so es como it's interesting, or it is interesting. No se escucha mucho la diferencia, pero es una I cortita, bien cortita. All right, I think we're good. So, ahora, si no hay dudas, let's do the following. I want you to give me Denme un ejemplo, right? Utilizando cada uno de ellos. So, he is, se los voy a poner de esta forma, pero por supuesto ustedes le pueden poner nombre. You can include names here, especialmente de los compañeros, right? So, there you go. Okay, there you go. Tenemos I am, algo sobre ustedes. You are, pueden inventarse algo sobre mí. It's okay. He is. Cámbienme el he por el nombre del compañero. She is, cámbienme she. Y luego it is. ¿Me pueden cambiar el it por el objeto o solamente lo usamos como it is? Por ejemplo, yo en vez de it puedo decir El Salvador. El Salvador is. Puedo decir, por ejemplo, si hablamos de lugares, Soyapango. So Soyapango is, right? si hablamos de animales. A cat is. Si hablamos de comida. A kiwi. Uy. A kiwi is. Solamente vamos haciendo los cambios, right? So, les voy a dar 3 minutitos. I'll give you 3 minutes. All right. Solo un ejemplo por cada uno de ellos, por favor. Me lo pueden escribir en el chat para leerlo y para confirmar que estamos súper bien y que el tema se va comprendiendo. So, escríbanmelo en el chat, por favor. Johnny, muy buenos ejemplos, very good examples, quizás solamente con el spelling de la última oración. It is good, solo revísame el spelling de la palabra could, porfa, lo demás súper bien. Good, good, good. Ok, teacher. Okay. Priscila, súper bien. José Jair, muy bien, solo con la palabra responsible. Cambiémosle la palabra A, letter A, perdón, la letra A por una I. Responsible. Pero se escribe con I. Lo demás súper bien. Diego is tall. Really? Diego, are you tall? Yes. What's your height? ¿Cuál es su altura? What's your height? 1.84. Se jalca. Ok. Sí, es alto. Yeah, so he is tall. Okay. It is smart. Andrea is talkative. Okay, okay. Yeah, that's good. Bien, Giovanni, very good. José J, she is jealous. Okay. José, con nombre y apellido, de ser posible. Póngame quién. Okay, that's okay. Diego is smart. Okay. Ay, sorry, voy a hacer solamente un comercial acá. Evelyn, me ayuda con su nombre completo, porfa. Help me with your full name. En renombrar, donde está su camarita, le da clic en renombrar. Se va sobre su cámara y le va a cambiar a 3 puntitos. Planes de Renderos School. Yes. I am hyperactive. You are... angry, Giovanni's average height. The mouse is small. He is a doctor. Yeah, she is beautiful. Okay, okay. I am told you're talkative. He's smart. She's beautiful, and it is blue. Yes, that's okay. Okay. I am honest. You're beautiful. He is steady. Okay, okay, okay. Marco, súper bien. Very good job. I am honest. You're beautiful. Solamente con el ejemplo con he. Ese todavía no, porque tenemos el verbo study. Y ahorita no vamos a tocar verbos. No vamos a tocar ningún verbo. Los demás están súper bien. Solamente con el study. She is attractive, he's honest, my dog is brave, she is small. Okay, okay, very good. Revisemos porfa el spelling. Se pronuncia he, pero se escribe H-E, right? Al igual que she is, se pronuncia she, pero se escribe con E. So be careful with the spelling. It is traffic. Okay. Yeah, very good. Go, guys. Si tienen más ejemplos, I'm checking them. Super bien. The sea is dangerous. Okay, very good. Okay, guys, very good job. That's nice, nice, nice. Now, let's take a look at the following. Solamente voy a hacer un pequeño comercial acá. Por el momento no vamos a tocar otros verbos. All right. So, por ejemplo, para decir yo trabajo, no vamos a hacer esto ahorita, no vamos a tocar ningún verbo. Así que espérenme un momento ahí, ¿ok? Now, si yo digo, por ejemplo, I am smart, all right, también puedo expresar una idea negativa. Yo también puedo decir, yo no soy, all right. Yo no soy celosa, ok. Yo no soy orgullosa. Yo no soy tan enojona, ok. How can I express those ideas? Súper fácil. Al am le voy a poner solamente not. Exactamente en esta posición. Check it out. One more time. Yo digo, I am smart, I am short, I am tall, I am skinny, I'm slim, etc. Entonces, después del am, yo vengo y le voy a poner not y ya es la forma negativa. I am not smart. Ok. No soy. All right. I'm not jealous. Well, no tanto. So, I'm not jealous. All right. I'm not proud. Guys, díganme algo que no los describa, hablando de personalidad. I'm not so tall. What about you guys? ¿Qué es algo que, que no los describe? Crazy. You're not crazy. Okay. Well, la palabra crazy también no es como tan literal here, right? Sí puede ser como mentalmente, that you're having problems, pero también crazy es solo como cuando uno dice cosas locas or something like that. So, I'm not jealous. Johnny says, I'm not crazy. Guys, denme ejemplos. ¿Qué palabra no los describe? Talking about your personality. I am not angry. Oh, okay. So you're not enojada, ¿verdad? Okay, so you're not angry. I am not. ¿Alguien más? I am not lazy. I'm not lazy. I'm not shy, says Evelyn. Okay. I'm not annoyed. Oh, okay. Annoyed es como que algo lo molestó, right? So, okay. Okay, ¿qué más, guys? ¿Qué más? ¿Qué más? Tell me more. ¿Algo que no los describo? Problematic. I'm not a troublemaker. Okay, yes. I'm not rich. I like your example. Okay, I'm not rich. I'm not quiet. Okay, okay. Let me see. ¿Qué puedo decir de mí? What can I say about myself? I'm not. Tenía la palabra en la punta de la lengua and I forgot it. Okay, so I am. Oh. También podemos utilizar el adjetivo hambriento. En español yo digo tengo hambre, pero en inglés no. Utilizamos I am. So, puedo decir tengo hambre como I am hungry. Así, I am hungry es tengo hambre. Y si no tengo hambre, es lo opuesto. I'm not hungry. Okay. Guys, are you hungry? You're not hungry? I am hungry. You are hungry. Okay. So, yeah, I'm hungry too. No, no cené. I'm not old. Okay. So, no está tan mayor. All right. ¿Qué más? Any other example you can give me? Ya no estoy tan joven. I'm not so young. So, I'm not so young, right? So, y así vamos armándolo. Now, let's take a look at the following. You are, lo mismo. Voy a ponerle not. You're not. You are not. He is. Ahora vengo y le agrego not. She is. Lo mismo, le voy a agregar not. Y al último, it is. Voy a hacer exactamente lo mismo. I'm going to add not. So, you are not. Una consulta. Dígame, dígame. El no básicamente es la negación del verbo que yo quiero mencionar. Así es. That's it. Ah, Eso es como un no, ¿ok? Cuando usted dice, yo no soy. Ese es el not. Okay. So, I'm not young. Ya no estoy tan joven. So, I'm not young, all right? You are not, I don't know, troublemakers probably. You're not so quiet. No son tan callados. So, el grupo habla bastante. I like it, all right? He is not. ¿Quién más está acá en el grupo? Let me see. Son varios chicos. There are a couple of boys. Guys, ¿quién de ustedes se conoce? ¿O quiénes trabajan en la misma sucursal? Nadie se conoce. Yo conozco a Priscila, entramos al mismo tiempo al banco. Ok, so Priscila, Giovanni. ¿Quién más? Yo conozco a Andrea. Ok, soy no Andrea. Los demás no se conocen. Yo conozco a Evelyn. Ok, soy una Evelyn. All right. Okay. Vale, digámosle acá de Evelyn. So, cambiémosle here a Evelyn. Dígame algo de Evelyn, you know. So, Evelyn is not... angry. Oh, okay. So Evelyn is not angry. All right. Yeah, that's a good example. Okay. ¿A quién más conocían, Giselle? Anybody else? Let me see. What about Diego? ¿Algo que me digan de Diego? ¿Quién conoce a Diego, guys? Nadie conoce a Diego. Yo. Ok. Vaya, díganos algo de Diego. Chambrenos. Uy, ya tengo rato de no verlo. Solo sé que no. Diego is not sure. Oh, ok. That's ok. So Diego is not sure. Definitivamente. El 1.90 casi no. No pasan desapercibidos. Ok. Yeah, so that is negative. Es como bien fácil porque solamente le voy a ir poniendo not. Ahora, hay algo más. There is something else. Normalmente inglés es como muy corto, you know. Entre menos usted hable es más fácil. Entre menos diga o entre más acorte las palabras, pues es mejor. Entonces, cuando yo digo, I am not young, yo esto lo puedo hacer y decir más cortito, all right? ¿Cómo lo voy a hacer más cortito? Check it out, porque eso es un poquito raro. Le voy a unir, ok, voy a unir algunas palabras. Acá uno I con el am. And that is, I'm not. I am not, I'm not. Digo lo mismo, pero es más corto, ok? So, repitamos, please. I am not. I am not. Ahora más corto. I'm not. I'm not. Okay. I'm not. Exactly. Tengo acá, you are not. You are not. Ahora voy a hacerlo más corto de esta forma. Voy a utilizar aren't. You aren't so quiet. You aren't. You aren't so quiet. Okay. You aren't. Ya dijo negativo, no tiene que decir not otra vez. Solo you aren't y eso es todo. Now, Diego is not short. ¿Cómo creen que lo voy a unir? How do you think? Isn't. Very good. Le quito la O, no la necesito, y utilizo una comita arriba que se llama apóstrofe. Diego isn't short. So, Diego isn't. Diego is not. Diego isn't short. Diego isn't. Diego isn't. El siguiente con Evelyn es lo mismo. Entonces solamente le voy a agregar, voy a hacer lo mismo, right? So Evelyn isn't angry. Y la última, it is not, I don't remember. Oh, I have here, for example, blue. Y quiero decir que, I don't know, my cell phone no es azul. So, Revisemos esto. Tenemos is. Entonces se tiene que parecer a este de acá. So, le quito el espacio, le quito la O y luego el apóstrofe. It isn't blue. 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 It is not blue. It isn't blue. Es lo mismo, pero más corto, right? Shorter. A eso se le llama contracción. ¿Preguntas? It isn't blue. It isn't. So, repitamos una vez más. I am not. I am not. I'm not. I'm not. I'm not. You are not. You are not. You aren't. You aren't. Diego is not. Diego is not. Diego isn't. Diego isn't. Evelyn is not. Evelyn is not. Evelyn isn't. Evelyn isn't. It is not blue. It is not blue. Blue. It isn't blue. It isn't blue. Super bien. Very, very good. Okay. Cool. Now let's continue. Ahora sí ya podemos revisar esta parte de acá. So take a look at this one. It says how to use be singular statements. Y tenemos exactamente lo que acabamos de ver, right? So I am Natalie. I'm Natalie. Y la forma negativa, I am not or am not. Solamente tengo una pequeña observación acá con las negativas. Por ejemplo, dice, you are not a secretary. Creería que por error de dedo lo escribieron, you're not. Esta forma no es tan común. La más común es poner, you aren't and he isn't, right? Solamente para que estemos también sabedores. Esto está, digamos que bien, pero no es muy común. This is not very common. La forma más común es isn't and aren't. So, si se fijan, es exactamente lo que acabamos de hacer. Exactly what we have seen. Let's just go ahead then y tenemos una conversación y luego un par de ejercicios. So, I want you guys. Quiero que le tomen fotito a esto. Please take a picture of this. Tomémosle una captura. Está en su material. Si ya descargaron el PDF, lo tienen en su material. This is page number 8, si no me equivoco, 8 or 9. So, voy a leerlo para ustedes. I'm gonna read it for you. Y luego lo practicamos. Then we practice la pronunciación, la entonación, right? Para que nos salga lo más bonito posible. So, it's Mary and Romeo. Mary says... Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Rodrigo says, welcome. We are from the marketing department. Romeo says, no, I'm not. I am from the quality department. They are from the marketing, they are marketing managers. Rodrigo says, yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Mary says, thank you so much for the information. And that's it. Now guys, vamos a repetir un par de expresiones. MS es miss. So repitamos esta porfa, miss. 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 Miss es para mujer, right? MR, miss. La M y la R es Mr. Mr. Okay, Mr. es para un hombre. So Miss for a woman, Mr. para hombre, right? Something else. Miss es para una mujer soltera. And Mr., a menos que esté casada, utilizamos Mrs. Okay, thank you. Let me see what else. Creería que son solamente parte de las cosas más difíciles here. Okay, guys, si ya tenemos la captura, si ya tenemos el documento de PDF, vamos a practicarlo a little bit. Let's go ahead and practice this conversation. ¿Ya todos tienen la captura? Do you have it? Yes. One question. What is brainstorm? Brainstorm about what you and other colleagues do in your workplace. Es que una lluvia de ideas. que se haga una lluvia de ideas. Ese es brainstorming. Sobre qué es lo que hacen. Mm-hmm. You're welcome. Okay, guys. Let's go ahead and practice. Déjenme ver. Son Mary, Romeo, and Rodrigo. Son tres. Ok, les voy a enviar, algunos han quedado en grupos de 4 para que tomen turnos y vayamos practicando. Tenemos 5 minutos para practicarla. Repítanla, 2, 3, 4 veces hasta que salga más fácil, right? Hasta que les salga mucho más fluida y fácil. Vámonos, let's go, guys. Fátima me confirma, porfa, si logra. Okay. Lo mira. Sí, lo veo. Mira, no sé si quiere empezar Fátima con Giovanni. Ok. Sí. Good morning. I am Miss Gabriela Juárez. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Giovanni Bonilla, and they are Mr. Evelyn Serra. Yeah. Luis and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I'm from the creative department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are collaborators. College. Mm-hmm. Ahora creo que va Fátima. Uh-huh. Bye. Thank you. Good morning. Thank you. Thank you so much for the information. Thank you so much. Information. Thank you so much for information. For the information. Thank you so much. For the information. Nice. The information. Es que yo no tengo la pantalla, yo no la copié. Ah, no sé cómo, espérame, quiero ver si te la puedo compartir. Yo no puedo porque está yo soy desde la compu. Tú estás desde la compu. Espérame. Sí, y le tomé foto de con el celular. No sé si me... Fíjate que no permite enviar imágenes. Veo que es necesario estar desde la compu y el celular. Yo solo el celular tengo ahorita, pero para la próxima sí voy a tener la compu. Ajá, tomar captura de pantalla. Hi guys, ¿están desde la computadora? No, lo que pasa es que yo solo tengo el dispositivo móvil ahorita, no me conecté en la computadora, entonces no tengo yo el diálogo. Oh, vaya, le voy a compartir acá, si gusta tomarle una captura y nos comparte la pantalla. Sí se puede, desde el teléfono. You can share that. Creo que con Andrea teníamos la vez anterior, no pudimos compartir, ¿verdad? Pantalla. No, no pudimos. Pero ahora sí, yo estoy en la compu y tomé foto con el celular. Ah, lo más adecuado es que se abra como, por ejemplo, un documento de Word y usted solo le toma como print screen y lo copia en Word y ya le queda. Es más fácil y le van quedando las capturitas también. Mr. Medina ya tomó captura. Sí, pero no, o sea, yo ahorita estoy viendo la pantalla suya. No sé si en el grupo ya la podemos compartir. Sí, si ya tiene mi pantalla, voy a dejar de compartirle para que usted intente compartirle. Ok. Intento en este momento. Sí, dale. Es esa, ¿verdad? Todavía no la vemos, Mr. Medina. No sé si solo soy yo. ¿La logran ver? No. Si le tomaste captura de pantalla... la puedes ver desde la galería. Ahora y seguir viéndola. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Sí. Exactamente. Bien. Me cuesta un poquito la tecnología. No, pero súper bien, súper bien. Ok, estamos entonces. Ok. Repitamos de nuevo, yo voy a hacer Romeo, no sé quién va a ser los demás chicos. Okay, yo soy Mary. Good morning, I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are in the front. The sound department. We are correction. Correct? La palabra me cuesta. Thank you so much for the information. Thank you guys. So gracias por regresar. I heard you were practicing the conversation. Les salía súper bien. So very good job with that. Solo esperamos un par de segunditos mientras los demás compañeros regresan en 10 segundos. Ok. ¿Alguna preguntita con la pronunciación de esas palabras o estamos bien? Are we good with them? Nosotros quizás solo teníamos como dificultad para la de colegas. Colleagues. Colegas. Uh-huh. Colleagues. Esa es colleagues. Colleagues. Same. Okay. Yeah, it's colleagues. That is the one. Ya me está gustando esto. Ya le está gustando. Vaya, qué bueno, mire, de eso se trata. That is the idea. Me está gustando, pero ay, Dios nos tiene que iluminar. Así es. But, you know, una vez uno se mentaliza. A veces, para lograr algo, es más un bloqueo mental el que uno se pone, you know. Es más el hecho de decir, esto me cuesta, esto es difícil. Una vez uno se quite el bloqueo mental que tiene de esto no lo entiendo, esto me cuesta, you know, y abrimos un poquito la mente y agarrar todo lo que se pueda, es mucho más fácil para cualquier idioma, you know. And, inglés es mucho más fácil que español, así que yo siempre digo, podemos hablar español súper bien porque no vamos a poder hablar inglés. Si inglés es quizás 3 veces más fácil que el español. En español nos memorizamos todas las conjugaciones para todos los verbos, you know. Si no pensamos en el verbo caber, que todavía yo no me las puedo, you know. So es como, yo quepo, tú cabes, ellos caben, nosotros cabemos, vosotros cabéis. En inglés solo hay 2, you know. Y eso es todo. So, es una cuestión también de proponerse. I'm gonna get it, you know, voy a lograrlo. Y pues ya van a ver que eso es fácil. La cuestión es que ustedes le metan también la gana como lo están haciendo ahorita, desde este momento hasta el final, y ya van a ver, this is gonna be super, super easy. So, estábamos practicando la conversación here. Ahora sí, pues ni modo, me voy con voluntarios víctimas porque sino que vamos a estar toda la noche. Vamos con el grupo 1. Diego, Jaime, José, Jair, Ensenia. Rodrigo, well, son 3 en la conversación, so alguien pues va a ceder, right? Guys, ayúdenme con la conversación, porfa. Help me out with the conversation. Okay, comienzo. Porfa, yes. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. Perdón. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo. Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Mm-hmm. Okay, very good. Nice, guys. That was a really good one. Okay, let me listen to another group. Guys, pueden compartir sus emojis. You can share your reactions whenever you want. Let me go with the last. El último grupo que veo es el de Johnny, José Daniel, and Marcos. Okay, comienzo. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the sound department. But are collage. Thank you so much for the information. Amazing. Thank you so much, guys. So, repitamos esa palabrita juntos. Colleagues. 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 Very good. Colleagues. There we go. Super bien. Very good job with that. I got just some more exercises. Well, de hecho, ya casi nos vamos. Oh my God. Siento que el tiempo vuela. No lo he sentido today. Okay, let's take a look at the following exercise. It says here, complete the sentences using the information from the conversation. ¿Qué hace falta en el primero? What is missing in this expression right here? Tenemos a Rodrigo y tenemos Luis. De acuerdo a la conversación que podemos utilizar acá, ¿qué nos hace falta? They are. Rodrigo y Luis are marketing managers. Muy bien, very good. In number two, Romeo and Rodrigo, ¿qué me hace falta? What is missing? Are, exactly, from the same department. Mm-hmm. Number three, we are colleagues. Very good. Y la última, number four, they are in the same company. Super bien. Very good job with that. Okay, nice. Listen up. El día de mañana vamos a practicar esta parte de los plural nouns, okay? But, y vamos a practicar también un poquito de empleos. Les estoy mostrando más o menos lo que vamos a revisar el día de mañana. Antes de irnos, before leaving here, les voy a indicar la tarea adicional que tenemos for tomorrow. La primera es lo siguiente. I want you to get vocabulary. Vamos a ir formando vocabulario, vamos a ir como obteniendo un par de verbos, right? Así que para el vocabulario del día de mañana, no les he compartido todavía la lista, espero hacerla entre ahora y mañana, ya les voy a confirmar cuando ya esté subida, pero por el momento vamos a hacer lo siguiente. Para mañana quiero que investiguen, o tal vez no investigar, sino solamente pensar un poquito en una listita de 15 empleos, right? 15 jobs or occupations, como la pueden encontrar. Ahora con el acceso a internet es súper fácil, solo le ponen jobs, occupations y ya tienen la lista. Siempre les recomiendo que lo anoten, you know, a veces funciona hacerlo, no solamente verlo, sino agarrar la lista, escribirlo, you know, para que vean también de qué forma a ustedes les hace más fácil memorizar vocabulario. Algunas personas aprenden escribiendo, otras viendo la figurita y recordando cómo se escribe, u otras con YouTube. Si les funciona viendo videos de empleos, perfecto, no hay ningún problema. Váyanse a YouTube, escuchen la pronunciación y cuál es el empleo. Vayamos viendo de qué manera se les hace más fácil recordar palabras, porque eso nos va a ayudar más, muchísimo, you know, in the future. Chicos, ahora terminamos la sesión número 2. Significa que estaríamos completando la tarea número 2 también en la plataforma. Creo que tuve la confirmación de todos, right? Que todos tienen acceso. Solo alguien me hacía falta con la plataforma. Yo ya logré entrar. Ya logré entrar. Vale, perfecto. ¿Alguien más tenía dificultades en la plataforma? ¿A alguien se le bloqueó? No. Ok, vale, perfecto. Recordemos que para la plataforma, les voy a compartir acá, la plataforma les aparece así, Inglés Principiante Módulo 1, es una por día, el día de ahora completamos la sesión número 2, les voy a, no sé si ya la revisaron, si no, les muestro rapidito. Está la clase número 1 siempre, so class number 1, y luego está la tarea, que es la de la primera clase. Luego tenemos... la tarea, la de ahora, que es questions, short answers, y esta es la tarea, right? This is the homework that we have right here. Denme un segundo. Denme just a second. Ya les confirmo. siempre recordemos darle clic en Submit para que la tarea se las vaya a tomar, right? Solo una consulta. Dígame. Vamos a tener que ir en la plataforma llenando las tareas, ¿verdad? Esa es la misión. Todos los días, sí. Eso es diaria. That is every single day. Uh-huh. Sí, de hecho veo que algunos ya comenzaron a trabajarme, ya veo el 20%. Oh, José Yair ya están en la sección número 2. Súper bien, si necesitan o si pueden avanzar, avancen todo lo que puedan. Evelyn ya está en la número 3, creería. So great, that's amazing. Gracias chicos por avanzar. Antes de irnos, solo me regalan confirmación, porfa. Diego, tenemos one on one con usted. Si me regala un par de minutitos al final, porfa, no le voy a robar mucho. Okay. Me regalan confirmación, porfa, y me ayudan con su camarita. Andrea Escamilla. Acabo de ver a Andrea. She's out. Diego. Regálenme confirmación, porfa, chicos. Gracias. Evelyn. Presente. Gracias. Fátima. Present. Gracias. Giovanni. Present. Thank you very much. One second. Qué raro, no quiere cargar. Ok. Jaime Medina. Mr. Medina, regáleme confirmación, porfa. Gracias. Mr. Romero, y por ella Jaime Romero, sí, ahí está. Gracias, Mr. Romero, por entrar también. Johnny. Here. Gracias. José Daniel. Present. José Yair. Present. Marcos. Present. Priscila. Well, Priscila sí estaba por ahí. Mil gracias, Miss, por conectarse. Rebeca. Senia. Present. Gracias. Yancy. Oh, I don't see her. Okay. Okay, guys. Thank you for your attendance. Solamente recordándoles la última... el último reminder. Lastimosamente no tenemos autorización para brindarles permisos. Les agradecemos enormemente que siempre se nos conecten. Si hay alguna situación que se les salga de las manos y no puedan estar 100%, escríbanme y siempre conéctense como listener para saber que, que están mal de salud o algo pasa, para estar pendiente, ¿verdad? De ustedes, pero siempre les agradecemos que se conecten, aunque solo nos estén escuchando, si no pueden participar por alguna razón. So, thank you guys, que disfruten de su noche. I'll be seeing you tomorrow. Diego, me regala unos minutos, por favor. Bye, everybody. Have a wonderful night. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. Deme un segundito, Diego. Ok, ahí está. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo está? How are you? Good. And you? Bien, súper bien, ya un poco mejor que ayer. Fue de locos. Pero me alegra que ya, that was horrible. Pero me alegra que está por acá. Bueno, nuestra sesión por lo general es one-on-one. La utilizamos para clarificar temas que estén pendientes, temas que no hayan sido claros, que usted tenga dudas, right? Y también es la oportunidad, pues, para revisar algún detalle con pronunciación o un poquito de speaking. Me gustaría saber, ya que es la primera oportunidad que tenemos, me gustaría saber, conocer un poquito más de usted también, si por lo que he escuchado so far, sí tiene bastante conocimiento de inglés, no es como que venga cero. ¿Ya había estudiado antes? No, solo lo básico, lo de bachillerato y lo poco de universidad. Uh-huh. Pero sí, pasé un poco de noche. Oh, ok. ¿Cómo se siente so far? Súper bien, la verdad. Me gusta bastante y lo que decía en la presentación, literalmente mi familia, o sea, en la casa que vivo, todos hablan inglés. O sea, mis primos y todo aprendieron inglés en los Estados Unidos. Oh. Entonces ellos le hablan súper bien y yo solo me quedo como viéndole, ¿verdad? Entonces eso también como que me motivó a quererlo aprender. Pero usted tiene algo extra que quizás algunos compañeros no tienen, y es el recurso. Usted tiene con quién practicar, usted tiene a quién escuchar, you know, a quién referirse. So, por ejemplo, estamos practicando esta parte de presentation. I mean, puede decirle, mira, te voy a contar esto, decime si estoy bien, right? O que ellos le cuenten un poquito para que también su oído se vaya educando little by little. Pero qué bueno, que me alegra que haya tomado la decisión y pues se ve bastante joven, entonces la edad está de su lado, digámoslo de esa forma, porque se aprende mucho más rápido, right? Okay, con el tema que hemos visto ahora, with this topic, how do you feel? Bien, solo hay, bueno, un par de palabras como siempre, ¿verdad? Que me confunden. Bueno, no confunden, sino para pronunciarlas, como la de colleagues. Esa me confundió un poco porque no encontré muy bien cómo pronunciarla al final. Okay. Y la de it is. La de it is. Dame un segundo. Okay. No quiere, permítame que no quiere ahora mismo. Ok, colleagues, it is. A ver. La de, quiero ver dónde está. Average, okay. Average height. Eso no sé cómo pronunciarlo, o sea, que se escuche al pronunciarlo seguido, que se escuche bien. Ok, vaya, revisámoslo. It's okay. Eso de acá es como colleague. It's a colleague. Colleague. So we are colleagues. That is colleague. Yeah. Colleagues. Now, con respecto a esta palabra, en inglés no tenemos esto, así que déjenme hacer un poco de contraste. Okay. En español no tenemos cambio de vocales. La A es la A, la E es la E. En inglés, algunas vocales tienen sonidos diferentes. Entonces, tenemos este sonido de la I. Now, practique conmigo. Pronunciemos este. I. I. Más largo. I. Bueno, ahora, el mismo sonido, pero ahora, acá. I. I. Exacto. I. Entonces, la I tiene dos sonidos. Un sonido es I y el otro sonido es I. Exacto, I. Exacto. So, cuando algunas veces pronunciamos las palabras, es bien importante saber cuál es el sonido de la palabra, porque si no lo podemos cambiar. Entonces, esta es una I, pero una I larga. It. It. Usted puede alargarlo. It. It. I eat ice cream. I eat ice cream. So I eat something. Ok. Ahora, esta es también una I, pero es una I bien cortita. It. It. Eat. It. 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 Ajá, exacto. Ese es el sonido. Ahora, solamente le vamos a agregar el is. It is. It is. It is. It is. Pues esta T se convierte en una R cuando lo pronuncia rápido. So en vez de it is, se pronuncia a veces como it is. It is. Exacto. Pero es un sonido cortito, right? It is. It is. Y esta es it. It. Súper larga. Ok. It. So, it yeah. Is. That is part of the changes. Ahora con esta es average. Average. Se pronuncia así, average. 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 This is average. And this average. Esto de acá es height. Height. Average height. Height. Y en todo caso fuera H-I-G-E es high. H-I-G-E. H. Hike. 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 Yeah. Ese es height. Ese es height. Como te al final. Height. Mm-hmm. Height. Exactly. Ah, y ese es high. Height. Mm-hmm. Height. So average height. Okay. Average height. Yes. Okay. That is the one. So, lea esto por mí, porfa. Read this for me. Colleagues. Mm-hmm. College. Colleague. Colleague. Mm-hmm. Colleague. Mm-hmm. The second one. Iris. Mm-hmm. Iris. And the last one. Average height. 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 Yes, average okay. height. Okay. Average height. Yes. Okay. Yes, very good, very good. You got it. All okay. right. Yeah, pretty much it's just, es una cuestión de irse repitiendo las palabras que te le hacen más difícil, you know. Sí. Si tiene un par de minutitos, yo le recomendaría que, you know, vaya tal vez a algún diccionario, que le ponga el audio, lo repita, el audio solamente, repite el audio, y luego usted lo repita, you know, para que también usted se escuche, compare, and that's going to be easier. Mm-hmm. Hasta asimilarlo okay. y que suene ya lo más parecido. Exacto, de eso se trata. Entre más parecido, pues mucho mejor, right? Sí. That's even better. All right. Gracias, Diego, por su tiempo. Thank you so much for that. Nuestra one-on-one es súper corta, lastimosamente, sí. El tiempo se va. Se siente. No se siente, you know, ya eran casi sí. las 10 cuando me di cuenta que era tarde. All right, sí. Pero gracias por el tiempo, yo lo dejo descansar y nos vemos el día de mañana. See you tomorrow. Muchísimas gracias a usted. You're welcome, bye-bye.